Estás escuchando No Dice Autor, Conócete a Ti Mismo, programa cultural de análisis, debate y opinión. ¿Qué tal, estimados amigos? Soy Ricardo Espino, los saludo con gusto. Una vez más nos encontramos en este espacio de reflexión, de análisis, en Fe y Razón, propiamente nuestra reflexión dominical, de la mano del padre Daniel Medina Ordaz, quien es nuestro analista en este espacio. Vamos a proceder, padre, ante todo los saludo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, estimados radioescuchas. Habla el padre Daniel Medina Ordaz, desde la Evangelización y Catequesis. Bienvenidos a este programa. Padre, vamos a dar paso a la lectura del Evangelio de este domingo para poder realizar nuestra reflexión. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, padre, pues ahora sí realizar algunas reflexiones en torno a este pasaje evangélico que nos vuelve a recordar pues esas recomendaciones, esos consejos que nos deja nuestro Señor antes de su pasión, ¿verdad? Como que retomamos esos momentos clave en la vida de Jesús y de los apóstoles para pues recordar que Él siempre está con nosotros, que nos sostiene y que es nuestra fuerza. Bendeciré al Señor eternamente, son las hermosas palabras del salmista en este domingo quinto de Pascua. Hacia Dios Yahvé, mi Padre y nuestro Padre, que nos ama como somos y quiere que seamos felices. Y bueno, pues Jesús hoy también en el Evangelio Nuevo Testamento, pues nos recuerda que nuestra misión primera es alabar y bendecir el nombre del Padre Celestial, del Abá, del Abuí, que como Padre bueno, lleno de ternura, misericordia, compasión, clemencia, quiere que seamos felices. Y hoy nos recuerda Jesús a sus discípulos el mandamiento nuevo, regla de oro, ley de Cristo que nos hace felices plenamente en el Evangelio de San Juan de este día. Es decir, amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. En ellos se resumen la ley y los profetas de la Torá, los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. En la noche recordemos en qué iba a ser entregado Jesús durante la última cena. Nos dejó este mandamiento nuevo que celebramos como memoria y presencia el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía como culmen de nuestra vida cristiana, fuente de salvación, de vida en plenitud. E instituye el mandamiento, la institución de lo que es el orden sacerdotal y también, sobre todo, lo que es la Eucaristía, la caridad. ¿Cómo nos ha amado Cristo? Sería la pregunta de reflexión de este domingo. Él nos amó hasta el extremo, es decir, hasta darlo todo, y le llamamos caridad pastoral, para que el mundo tenga vida y la tenga en abundancia. Esta es la primera línea de reflexión. La segunda línea sería: por eso un verdadero esposo cristiano se mantiene fiel a su mujer, en una aplicación pastoral del Evangelio, y la mujer se mantiene fiel a su marido. Hoy por hoy, en el cambio de época, pues necesitamos volver a los valores del origen, que nos impiden, todo aquello que es el plan del mundo nos impide, pues el plan de Dios. El matrimonio y la familia serán esenciales en la vida virtuosa del creyente, que nace la experiencia del encuentro personal con el Señor, como dice el consorcio del matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Así es el amor de Dios por su pueblo en el Antiguo Testamento, pero también en la Nueva Alianza,
sellada con la propia sangre de Jesús en la cruz, árbol de vida. Tercer punto de reflexión, por eso un sacerdote tiene que mantenerse fiel a sus promesas como servidor de la comunidad. Los dos sacramentos de servicio a la comunidad, recordemos, es el orden sacerdotal y el matrimonio. El matrimonio en la iglesia de su casa, iglesia doméstica, sacramento de vida y de amor, pero también el orden sacerdotal en el servicio de la comunidad, que cultiva con la comunidad su esposa una relación intersacramental. Hace rato en el catecismo pues le preguntaba a los niños qué significa la palabra sacramento, y ellos pues respondían: signo eficaz de la gracia de Dios. Y de manera especial pues vemos que Dios se hace presente entre nosotros en los signos de la liturgia, que son expresivos, en su palabra, que es alimento, en el cuerpo y en la sangre del Señor, en la Eucaristía dominical, Pascua diaria incluso, que nos nutre y nos hace nutricios en nuestra fe. Tercer punto de reflexión, el sacerdote está llamado a amar a sus hermanos hasta el cansancio y dar testimonio de Cristo hasta derramar su sangre por él, si fuera necesario, que es el máximo testimonio de fe, de adhesión a Jesús el Señor, como lo rezamos en el credo, en las verdades esenciales de nuestra fe. Padre, este evangelio también nos remite un poco al pasaje aquel de Nicodemo, en Juan capítulo 3, donde va este maestro de la ley a preguntarle a Jesús que cómo se debe adorar a Dios, ¿no? Y le dice, bueno, en espíritu y en verdad, ¿no? Por mucho tiempo los antiguos han creído que es a través de rituales, de mucha celebración, de muchos... así es. Y en cambio, ahora Dios nos pide adorarlo a través de nuestros hermanos, ¿no? En el servicio, como bien lo ha destacado usted en estos tres puntos de reflexión, que es como Dios quiere ser adorado, como Dios quiere ser servido y amado. Como dice Juan también en su carta, ¿no? Quien dice amar a Dios pero aborrece a su hermano, pues es un mentiroso, ¿no? Porque si no... si dice amar a Dios al quien no ve, pues ¿cómo puede amar al así es? Más bien, si a su hermano que ve no lo ama, ¿cómo puede amar a alguien que no ve, no? Entonces es interesante esto que nos recuerda Jesús del mandamiento, Padre, en línea de esta reflexión que nos ha compartido. Algunas pautas más, Padre, ya para concluir esta reflexión. Sí, recordar que Hechos de los Apóstoles, el libro más pastoral de la Biblia, pues nos invita a conservar la esperanza en un nuevo Pentecostés. Litúrgicamente nos dirigimos hacia el acontecimiento de Pentecostés, 50 días, como dice la palabra penta en griego, 50 días de alegría de la resurrección del Señor que nos da vida. Y como conclusión, pues nos invita a hacer una opción preferencial por la vida, en contra de todo lo que pueda ser cultura de la muerte, en el cambio de época. Somos hijos de Dios y es maravilloso descubrirnos, ser conscientes de la grandeza de ser hijos de Dios, muy amados por Él, hermanos de Cristo e hijos del Padre Celestial, que por la acción del Espíritu Santo caminamos juntos al encuentro del Señor. Así es, Padre. Bueno, esto nos recuerda también el significado del amor al prójimo. Nuestro prójimo, que es el más próximo a nosotros, las personas que conviven a nuestro alrededor, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en ambientes, y qué fácil es pues decir, no, pobre gente que está allá en Venezuela, ¿no?, sufriendo la opresión, o en Siria, los refugiados o los inmigrantes, y nos compadecemos de ellos, ¿no?, nos condolemos, pero al momento de vivir en la comunidad, pues ahí surgen las fricciones dolorosas. Y es donde Dios nos pide hacer énfasis, ¿verdad? Atención en nuestros hermanos más cercanos. Ahí es donde Dios quiere que lo amemos. Y no tanto en los extraños. Bueno, claro que hemos de pedir por todos y hacer una fraternidad universal. Pero sobre todo es en ese prójimo que está a nuestro lado, que es a veces el más difícil de aceptar, ¿no? De sobrellevar los defectos de los demás. Y bueno, pues es este el reto, el desafío que nos plantea Jesús, Padre, como bien lo dice usted. Y bueno, pues yo le agradezco mucho que nos haya compartido esta reflexión, Padre, como cada domingo, como cada semana. ¿Quiere mandar algún saludo, algún aviso importante? Sí, claro. Pues la invitación de Jesús es permanecer en su amor,
Enviamos un saludo a los matrimonios que este sábado tienen pues una actividad de hot dog de 3 a 8 en la casa parroquial para compartir esta fraternidad de la cual nos habla Ricardo Espino. Agradezco la deferencia de invitarme a su programa. Valoro y estimo su servicio catequético evangelizador a través de las comunidades cibernéticas y envío pues también nuevamente un saludo a los feligreses de San Martín de Porres, a todos los catequistas que ya dentro de 8 días iniciamos nuestro encuentro provincial de evangelizadores aquí en la diócesis de Durango. Que tengan excelente domingo de recreación familiar en el Día del Señor. Gracias, Padre Daniel Medina, analista de Fe y Razón, en este espacio que es para todos ustedes. Y por lo mismo, pues los instamos, los animamos a que compartan este podcast. Recuerden que también estamos transmitiendo desde YouTube en nuestro canal Conócete a ti mismo, para que se suscriban, para que sigan nuestros contenidos y esta comunidad se vaya haciendo cada vez más grande y podamos así, pues, llevar a cabo esta misión de formar un pensamiento de acuerdo a los valores que tanto hoy necesitamos. Gracias y hasta la próxima. Si quieres afinar tu motor con la mejor calidad, en Rectificaciones Espino te ofrecemos durante mayo y junio el 50% de descuento en la rectificación general de tu motor a diésel o gasolina, con pagos de contado. Visítanos en calle Porras 302B Sur o llámanos al 811-4615. Rectificaciones Espino. Elige la excelencia. Elige durabilidad. Se aplican restricciones.